Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C., Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería considerar con todos ustedes el asunto del señor Rutherford cuando en los años 1918 a 1925 comenzó con su campaña de los millones, que usted recordará muy bien. Apenas nombrado supuestamente él con su grupo de directores como los más capacitados para dar el alimento espiritual como el esclavo fiel y discreto. La sociedad Watchtower dice que a partir de 1919 emprendieron una campaña de predicación masiva para anunciar las buenas nuevas a las naciones como el nuevo esclavo fiel y discreto encabezado por el señor Rutherford y sus directores los más capacitados, tal como versa la doctrina de la atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 20, cuando habla del esclavo fiel y discreto. Muchos de ustedes no saben pues que este esclavo, apenas nominado a partir de 1919, emprendió una campaña llamada la campaña de los millones, que tenía como propósito anunciar a las naciones, bajo la dirección de Jesucristo, que el reino de Dios se había acercado y que millones de personas que vivían en ese entonces jamás morirían. Y esa fue una campaña que se tituló como la campaña de los millones, en base a este discurso de que millones de personas que vivían en ese entonces no morirían porque el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina para 1925. En 1922 el juez Rutherford da un discurso en Cedar Point, Ohio, para anunciar justamente este discurso de millones que ahora viven jamás morirán, y que el reino de Dios se había acercado, el reino de Dios se ha acercado, y eso es lo que él anunció como supuesto mensaje dado por Jehová Dios a su esclavo para que lo anunciara a las naciones bajo la dirección de Jesucristo a partir de 1919, cuando fue escogido el señor Rutherford y sus directores como ese esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45-47, como versa la doctrina de la Watchtower. No estoy diciendo que yo estoy creyendo en esa doctrina, sino que es la doctrina que predica la Watchtower ahora. Esta es una campaña que duró pues de 1918 hasta 1925, pues anunciando a las naciones que el fin del mundo vendría para 1925 y que para ese momento resultarían los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Sansón, Josué, para habitar la tierra en un paraíso restaurado. Y esa era la idea, el pensamiento y la prédica que daba el señor Rutherford y todos sus enviados que iban por todo Canadá y todo Estados Unidos para anunciar ese mensaje de que el reino de Dios se había acercado y que millones de personas que vivían en ese momento no morirían jamás. Esto lo podemos ver en este discurso que se dio por espacio de 7 años, anunciando a las naciones esta falsedad, porque después se
pudo descubrir que fue un engaño cuando pasó 1925 y no vino el Armagedón y se inició el reino que es de milenario de Dios. Eso se supo después, que fue una falsedad. Pero durante ese tiempo, ese fue el discurso que se daba en todos Estados Unidos, en Canadá y el mundo en general. En 1920, dos años después de iniciado este discurso de 1918, el juez Rodolfo publica un folleto que voy a mostrar a continuación, donde el juez Rodolfo pues sintetizó ahí todo el discurso que él daba a las naciones para llegar a la conclusión definitiva que millones de personas que vivían en ese entonces no morirían jamás. Para hacer un recordatorio de ello, veamos a continuación este folleto y vamos a ir a una página clave que les voy a mostrar a continuación de ese folleto titulado Millones que ahora viven jamás morirán, donde explícitamente el juez Rutherford anuncia el inicio del reino que se había acercado, que se iba a dar inicio en 1925 como una fecha definitiva para el inicio de ese reino. La restauración la tierra de un paraíso restaurado, la resurrección de los patriarcas y todos felices y contentos. Vemos a continuación para recordar este folleto, señores. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro este libro titulado Millones que ahora viven jamás morirán. Veamos la fecha de este folleto. Es un folleto realmente, escrito por el señor Joseph Franklin Rutherford. Esta es una copia de 1921, dice Estudiantes Internacionales de la Biblia, Brooklyn, Nueva York. Vamos a irnos a la página 80 para leerles lo que decía pues este señor, este falso profeta, a la gente. Los evangelios que ellos no morirían jamás. Aquí lo vemos, en la página 80, bajo el título Millones que ahora viven, no morirán jamás. Y dice así, fíjense ustedes. En este segundo párrafo dice, basado sobre el argumento que hasta aquí hemos presentado, o sea, el de que el viejo orden de cosas, el viejo mundo está terminando y siendo hecho a un lado, que el nuevo orden de cosas está siendo introducido y que 1925 presenciará la resurrección de los antiguos patriarcas y profetas en el comienzo de la reconstrucción. Es razonable la conclusión de que millones de gente que ahora están en la tierra aún se encontrarán en ella en 1925. Luego, fundándonos en las promesas presentadas en la palabra divina, tenemos que llegar a la positiva e indisputable conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Sí, señor. Acá el señor Rutherford estaba seguro que 1925 marcaría el Armagedón y que millones de personas que estaban vivas en ese entonces estarían aún vivas en 1925 para entrar a ese nuevo mundo, ese paraíso restaurado en la tierra, y que se llegara a la conclusión indisputable, indiscutible, que millones que ahora viven no morirán jamás. Viendo esto en retrospectiva, una tremenda falsa profecía por parte de este falso profeta, supuestamente dirigido por Jesucristo a partir de 1919 como su esclavo fiel y discreto, y en 1921, apenas dos años después de ser nominado como esclavo fiel y discreto, en esta edición de 1921, anuncia una falsedad a las naciones, que obviamente no ocurrió ningún paraíso restaurado en 1925, ni resucitaron los patriarcas, que todo fue un desliz, una falsa profecía de un falso profeta bajo la dirección de Jesucristo. La Watchtower dice pues que apenas escogió su clave en 1919, que comprendía a Rutherford y sus directores los más capacitados, él los estaba dirigiendo personalmente. Yo me pregunto cómo podría estar Jesús detrás de un engaño de esta magnitud, engañando a la gente de todas las naciones con un falso Armagedón para 1925. Bueno, esto es una prueba indudable, es una evidencia irrebatible. Las pruebas así lo indican, que este señor hizo
hizo de un asno de sí mismo, y así después tuvo que confesarlo en una reunión privada delante del señor Franz, que era un joven, delante del señor Nor y muchos estudiantes de la Biblia de ese entonces, que pudieron darse cuenta del desliz que había cometido el señor Rutherford, habiéndose aventurado a dar una fecha específica de un Armagedón que jamás ocurrió. Y el señor Franz, que estuvo presente en una mesa de estudio, de análisis de lo que había pasado después de 1935, el señor Rutherford tuvo que dirigirse a todos sus directores, a todos los estudiantes de la Biblia desde entonces, para decirles que él se había hecho un asno de sí mismo por haber fijado una fecha del fin para 1925. Y así acabó el señor Joseph Franklin Rutherford autocalificándose de ser él mismo un asno, y esto está evidenciado perfectamente, y he subido videos en Fuerza de la Basoriana donde se escucha la voz del señor Franz diciendo que él se había hecho un asno de sí mismo, y ese era supuestamente el que había escogido Jesús en 1919 para ser su esclavo fiel, discreto, junto con sus directores que lo seguían a él, los más capacitados, que fueron unos asnos. ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso? Jesús iba a escoger a un presidente de la Watchtower como principal miembro del esclavo fiel discreto, que finalmente comienza a decir que fue un asno. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estaba Jesucristo, que no estaba guiando a un asno para que no se convirtiera en asno? Esa es la pregunta que uno se debe hacer. ¿Dónde estuvo Jesucristo, que no pudo decirle para el carro, está metiendo la pata en adelantarte, en fijar una fecha del fin del mundo y diciendo que el reino de Dios se ha acercado? Y debió Jesús intervenir y ponerle un freno a este señor y a los directores que apoyaron esa enseñanza, para que no quedara el esclavo fiel discreto como un mentiroso, un engañador, una estafa para los estudiantes de la Biblia. Y más aún, Jesús debió intervenir para que este señor no desprestigiara la organización de Jehová, anunciando al mundo una falsedad, un engaño, que fue 100% comprobado y las evidencias así lo indican. Pasados los años, apareció en escena, pues, como vicepresidente de la sociedad, después de la muerte del señor Rutherford en 1942, en enero de 1942 muere el señor Rutherford, totalmente desprestigiado. Lo que él esperaba de sus profecías no se cumplieron y quedó en ridículo, prácticamente ya sentenciado a ser liquidado posteriormente por el que le siguió, que fue el señor Nathan Nor, y el vicepresidente, el señor Franz. Apenas tomaron el poder después de la muerte de Rutherford, lo primero que hicieron fue echar todos sus libros publicados por el señor Rutherford, los libros del señor Rutherford, que publicó durante 1917 a 1942, que duró su presidencia, que fueron 25 años, de supuesta fructífera labor de publicación de libros, que fueron más de 26 libros que publicó el señor Rutherford como alimento espiritual, más de 80 folletos que también sirvieron con ese propósito, que acabaron todos en la basura en 1942, apenas murió el señor Rutherford. Pasado unos años como vicepresidente, el señor Franz, que era el vicepresidente de la sociedad, y el señor Nor era el presidente a partir de 1942, el señor Franz ocupó una posición como teólogo iluminado, como el oráculo de la Watchtower. En realidad, todos los alimentos espirituales que se publicaban eran del señor Frederick Franz, que era el único más capacitado de todos los testigos de Jehová de ese entonces, desde 1942, el único más capacitado, en que el señor Nathan Nor, presidente de la Watchtower, le confió a él todo lo que tenía que ver con el suministro de alimento espiritual, y que le dejó libre albedrío para que hiciera lo que diera la gana con los alimentos espirituales. Y una vez en la presidencia, en 1942, el señor Nathan Nor y vicepresidente, el señor Frederick Franz, Nor le dijo a Franz: yo no me meto contigo y tú tampoco te metes conmigo en cómo yo administro la Watchtower.
Nor fue un excelente administrador de la sociedad Watchtower, mostró capacidades como líder en la administración, pero no tenía los conocimientos bíblicos que supuestamente tenían el señor Fred Franz, en quien Nor le dejó toda la responsabilidad, toda la libertad para que él suministrara alimento espiritual y publicara los alimentos que él creyera conveniente, y que él no lo iba a interferir en absoluto en lo que él viera como alimento espiritual, lo que se iba a publicar, etcétera, etcétera. Entonces hubo una diferenciación, ya no eran como el presidente, ya no era como el señor Rutherford y el señor Russell, que ellos daban alimento espiritual a título personal. Durante la presidencia de Russell, el presidente de la Watchtower, el señor Charles C. Russell, publicó sus 6 tomos de estudio y lectura a título personal que sirvieron como alimento espiritual durante la época de su presidencia. Una vez fallecido él en 1916, al entrar el señor Rutherford para la presidencia, él hizo lo mismo. Como presidente de la Watchtower, fue él el responsable, como única persona, de dar el alimento espiritual a título personal. Prueba de ello es que tanto los libros de Rutherford como de Russell, que fue el anterior, llevaban el nombre de ellos en los tomos o libros que ellos escribían. Es decir, que si nosotros revisamos los libros que se publicaron a partir de 1917, después de la muerte de Russell, todos esos libros fueron preparados por el señor Rutherford y su nombre está insertado, está impreso en la prefacio de esos libros, con el nombre de escrito por Joseph Franklin Rutherford, que en realidad fue el único esclavo fiel y discreto que preparaba y daba el alimento espiritual para alimentar a los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Pero cuando entra el señor Nor a la presidencia en 1942, dice: yo no me voy a encargar de dar alimento espiritual, no los voy a preparar como lo hizo el señor Rutherford y como lo hizo el señor Charles T. Russell, que eran los presidentes, los que preparaban el alimento espiritual a su sola persona. En realidad nunca existió una clase de esclavos fiel y discreto compuesto por un grupo de personas para tal fin. Eso es un cuento chino, un cuento falso, porque si uno revisa los libros que se publicaron durante la época del señor Russell, todos llevan como nombre de autor los 6 tomos de estudios de escrituras. En el prefacio está el nombre de Charles T. Russell en cada volumen de sus 6 tomos de estudios de escrituras que sirven de alimento espiritual para el doméstico. Y lo mismo ocurrió cuando Rutherford entró a la presidencia. Estuvo 25 años como presidente y escribió más de 26 libros y más de 80 folletos, en el cual cada uno de ellos lleva su nombre dentro como el autor y el suministrador del evento espiritual. No olvidemos que el señor Rutherford murió en 1942, habiendo escrito su último libro titulado Hijos. Hijos tenía un elemento espiritual, hablando que el Armagedón estaba ya muy cerca y que de todas maneras faltaban pocos meses para que viniera el fin del mundo, para 1941, que estaba seguro que en esa fecha vendría el Armagedón. Y no pasó nada y no vino el Armagedón. El único Armagedón que vino fue para él, que le vino un cáncer al colon que lo llevó a la tumba. Entonces, en realidad esta cuestión de que existió un esclavo fiel y discreto a partir de 1919 escogido para dar alimento espiritual, pues es un cuento falso de la Watchtower, es un mito, una falsedad, porque las pruebas demuestran que el único que suministró alimento espiritual a partir de 1919 era el señor Rutherford, que ya lleva 2 años en la presidencia de la sociedad, y vemos que todos los libros que se publicaron para el alimento espiritual llevan su nombre, y no una clase colectiva del esclavo fiel discreto nominado en 1919, los más capacitados. No decía nada de eso, no decía que eran los autores una clase colectiva del esclavo fiel discreto, sino llevaban solamente el nombre del señor Rutherford. Ese hecho en sí solo demuestra que fue una mentira el decir que a partir de 1919 se escogió un esclavo fiel y discreto, que era una clase colectiva de cristianos ungidos, que eran los más capacitados, que estaban encargados de dar el alimento espiritual. Y eso quedó desbaratado cuando en la práctica, en los hechos, en las evidencias visibles, físicas, los alimentos espirituales llevaban el nombre del señor
Joseph Franklin Rutherford, en cada uno de los libros que él escribió, cada año como presidente, un libro, fueron 25 años como presidente de la Sociedad Watchtower, y todos los artículos que tenían que ver con la doctrina de la Sociedad Watchtower habían sido preparadas bajo el punto de vista de una sola persona, que era el señor Joseph Franklin Rutherford. Y eso, ese solo hecho, que llevara su nombre de él dentro del prefacio de cada libro, y no dijera que estaba preparada por una clase colectiva de esclavos filigretos, demostró que la selección de esclavos de 1919 fue un cuento falso, un cuento chino, una falsedad. Porque en realidad el único esclavo filigreto fue el que suministraba el elemento espiritual, quien lo preparaba, que era el señor Rutherford, una sola persona. Entonces vemos acá que durante la época del pastor Russell, que estuvo como presidente cuando estaba vivo, él era el único esclavo filigreto que preparaba y publicaba y daba alimento espiritual para alimentar a los domésticos, y lo mismo ocurrió con Rutherford durante su presidencia de 1917 a 1942. Fueron 25 años. Cuando entra, como digo, al poder el señor North en 1942, dice: yo ya no seré como Rutherford ni como Russell, no seré yo quien prepare el alimento espiritual, me voy a encargar en gestionar la empresa, en hacerla crecer, voy a hacer que se expanda la obra, voy a hacer que crezca la organización de la Watchtower, salga de Estados Unidos, se vaya a otros países, y hacer esa labor de poder avanzar internacionalmente y crear un sistema administrativo con un control central desde Nueva York. Creó la Escuela de Galat y otras cosas que favorecieron el crecimiento de la Watchtower bajo su presidencia, que duró de 1942 a 1977. Fueron casi 35 años como presidente. 35 años como presidente. Y dijo: tú, Frei Franz, como vicepresidente, tú te vas a encargar del alimento espiritual, tú lo vas a preparar. Tú, te dejo libertad total para que tú, a tu sola persona, pongas lo que tú creas. Entonces, nunca existió una clase de esclavo filigreto que estaba encargada del alimento espiritual. Seguía el cuento chino. Esta vez iba a ser otra vez una sola persona, que era el señor Frei Franz, que fue considerado como el oráculo de la Watchtower, que tenía contacto directo con Jesucristo. A Franz no se le podía molestar cuando se encerraba en su dormitorio, cuando estaba roncando, durmiendo, porque decían: no hay que molestar al señor Franz porque está en contacto directo con Jesucristo, recibiendo el alimento espiritual. Y así se hablaba en Betel. Cuando estaba encerrado Franz en su dormitorio, no se le podía interrumpir porque se asumía que él estaba en contacto directo como el oráculo con Jesucristo para recibir los alimentos espirituales. Y esa era la creencia en esa época. Entonces, quiero concluir que nunca existió pues una clase colectiva de esclavos filigretos, porque los hechos, las evidencias muestran, sin lugar a dudas, que nunca existió una clase compuesta de esclavos filigretos denominado en 1919, sino que siempre fueron una sola persona. Durante la etapa de la presidencia de Russell, el esclavo filigreto fue Russell. Durante la etapa de presidencia de Rutherford, el único suministrador y preparador del elemento espiritual fue el señor J.F. Rutherford. Eso no hay duda, no se puede refutar, porque los libros muestran que está su nombre dentro como preparador de ese alimento espiritual que estudiaban los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia de la época de señor Rutherford también. Y lo mismo ocurrió cuando entra Norris en presidencia en 1942 hasta 1977, en que él muere. Fueron 35 años que Norris estuvo administrando la Watchtower, hizo un buen trabajo, eso nadie se lo puede negar, pero el señor Franz se dedicó a lo que es la doctrina, la enseñanza o doctrina de la sociedad, la doctrina de la Biblia. Era el sabiondo, el oráculo, lo consideraban un sabio en la Biblia, los testigos de Jehová en ese entonces, lo consideraban un sabio, que sabía, el único que sabía todo de la Biblia. Entonces, durante el tiempo que estuvo vivo el señor Franz, el tiempo que estuvo vivo el señor Nor, que fue de 1942 a 1977, lógicamente estaba de vicepresidente siempre el señor Frederick Franz. Fred Franz, como se le conocía, quiso quizás emular al señor Rutherford, y dijo: si no pegaron con la fecha del fin del mundo Russell y Rutherford, yo sí la voy a pegar, porque recordemos pues que Russell pensaba que el fin del mundo Armagedón vendría en 1914, y fue un fiasco. Y el señor Franklin Rutherford, Joseph Franklin Rutherford, pensaba que iba a ser en 1900
el 25, y cuando no ocurrió eso, siguió insistiendo que estaba muy cerca, y como ya había empezado la Segunda Guerra Mundial en 1939, el señor Rutherford dijo, ya está, ya se engancha, ya ahora sí la pego, el Armagedón está cerca, porque se hablaba de la Segunda Guerra Mundial que se había empezado en 1939. Claro, en ese momento Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra, se había empezado la guerra en Europa. Entonces, al ver el señor Rutherford, que en Europa había empezado la Segunda Guerra Mundial, él decía, esto se va a extender, y va a llegar seguramente hasta América, y ahí ya viene la conflagración generalizada que vendría el fin del mundo. Y así lo dijo en su último libro que publicó, Hijos, y en la Atalaya de septiembre de 1940, anunciando que el Armagedón estaba a la vuelta de esquina para 1941, tan solo porque en 1939 se había empezado la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, cuando pasaron los años, pues ni la primera fecha de 1925 la pegó Rutherford, y tampoco la segunda para 1941, porque la Segunda Guerra comenzó y terminó en 1945 la Segunda Guerra Mundial, y no pasó nada, no vino ningún Armagedón. Pero el señor Franz, durante su presidencia, comenzó en los años 1960 a especular y dijo, si no la pegó Rutherford, yo sí la voy a pegar, yo sí voy a pegar con la fecha. Y creó una cronología bíblica diferente a la cronología de Usher, que hasta ese momento usaba la Watchtower, y creó su propia cronología, que era mejor que la de Usher, que era más acertada, y que su cronología se remontaba desde la creación de Adán, creo que fue el 40.026, y desde esa fecha comenzó a 46.026 antes de Cristo, y desde ahí comenzó a hacer una cronología de hechos históricos por fechas, hasta llegar al fin de los 6.000 años de la historia humana, que según él culminarían en 1975. Y eso lo podemos ver en este libro, que a partir de 1966, aquí ven este libro que es titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Es increíble este libro que ustedes ven acá, queridos amigos, los tengo conservado porque yo lo tenía cuando era jovencito. Este es mi libro, que lo tengo intacto, incólume. Este es un libro que fue publicado por la Sociedad Watchtower en 1966. Por la Sociedad Watchtower Brand and Tract Society. Este es un libro publicado por la Sociedad Watchtower. En este libro, el señor Franz anuncia en este libro que los 6.000 años de la historia humana tenían que culminar de todas maneras para 1975. Lo voy a mostrar en pantalla mejor para que vean lo que él puso acá en este libro, en la página 29. Dice como sigue, en la página 29 que está acá. Vamos a leerlo. De modo que 6.000 años de la existencia del hombre en la Tierra pronto terminarán, sí, dentro de esta generación. Y más arriba dice, según esta cronología bíblica fidedigna, más arriba fíjense, según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975 de la era cristiana. O sea, el señor ya, Franz, estaba asegurando que los 6.000 años de la historia humana tenían que culminar en ese otoño de 1975, y que se ingresaría el último día de 1.000 años, que era el reino milenario, que iba a iniciarse en 1975 en el otoño, y duraría hasta el año 2975. Y eso lo podemos ver acá, cuando analizamos la cronología que él hace, que lo pone toda la cronología bíblica, y culmina en este libro, que todavía lo conservo, dice acá abajo, ustedes lo pueden ver, dice 6.000, ¿no? Ven acá, ligera 6.000, fin del sexto día de 1.000 años de la existencia del hombre temprano en el otoño. Y me pone acá abajo 7.000, fin del séptimo día de 1.000 años de la existencia del hombre temprano en el otoño. El año 7.000,
fin del séptimo día de mil años, que era, iba a ser el milenio, que empezaría pues en otoño de 1975 hasta el otoño de 2975. Acá más a la izquierda, fíjense ustedes, 1975 se lee en el lado izquierdo, dice 6000, se cumple 6000, fin del sexto día de mil años de la existencia del hombre temprano del otoño. Y más abajo dice, a la izquierda, 2975, se acaba el año, el séptimo día de mil años, el séptimo, 7000, fin del séptimo día de mil años de la existencia del hombre en la tierra temprana del otoño. Fin del séptimo día de mil años de la existencia del hombre, temprano en el otoño, 7000. ¿Cuándo es? En la izquierda vemos cuando acabaría, en el año 2975. Y eso estaba en este libro. ¿Qué cosa quería decir Frank con eso? Que el sexto día de mil años iba a culminar en 1975 y se iba a entrar al último día de mil años, que culminaría en el año 2975, como hemos visto, que sería el fin del séptimo día en el año 7000. Entonces, ese era, indicaba que el Armagedón tenía que venir al fin del sexto día para que entremos al milenio, al reino milenial. Entonces, se esperaba pues que el Armagedón ocurriera a más tardar en septiembre de 1975, en el otoño, para entrar al último día de mil años, que era el milenio, donde íbamos a entrar ahí para tener un periodo como decían, agua estar, para estar entrar ahí a un paraíso, o para ser probados, o tener una segunda prueba, y luego ver si merecemos la salvación, como decían, agua estar, ¿no? Entonces, la gente estaba esperanzada que el Armagedón iba a venir en otoño de 1975, y aquí está la evidencia. Este libro yo lo conservo, fíjese usted cuántos años han pasado de este libro, queridos amigos. Son 53 años que tengo yo este libro en mi poder, 53, cuando era un jovencito. 53 años era un jovencito, y este libro lo conservo hasta ahora como recuerdo, inclusive el forro que tiene, lo forrillo, porque eso estudiamos, yo era un jovencito, tenía 15 años de edad, a 16 años. Lo que quiero decir es lo siguiente, el señor Franz entregó este libro en 1966, y estuvo imprimiéndose duramente durante los años venideros hasta 1975, en que se probó porque este libro contenía una falsa profecía y que los 6000 años de historia humana no culminaron pues en 1975. Pero sirvió para que la UASTA ganara mucho dinero vendiendo este libro, que se publicó por millones durante el espacio casi de 10 años con esta mentira, así como también los otros folletos y revistas, Atalaya y Despertar, que tocaban el mismo asunto de un Armagedón a la vuelta de esquina. ¿Y qué decía la Watchtower? Hemos mostrado que este libro fue publicado en 1966, lo hemos mostrado al inicio, correcto. Yo me acuerdo que cuando se hizo una asamblea, dice cómo es la memoria que uno tiene tan vívida, en los años 1967, en la asamblea que se hizo en Lima, Perú, en la Plaza de Toros, que se llama la Plaza de Acho, vino el señor Franz con el señor Nor, los cuales yo saludé personalmente, porque yo era un jovencito que tenía 16 años en esa época, 17 años, en 1967, yo estaba, era un joven en esa época, estaba acabando la secundaria, y me acuerdo que ya era, tenía bastante uso de razón, pero era, seguía siendo un burrito que no pensaba más allá que su nariz, y seguía a estos hombres como profetas de Dios. Yo me acuerdo perfectamente en esa asamblea en la Plaza de Toros,
que vinieron a Lima, pues el señor Nathan Knorr y el señor Frederick Franz, cuarto presidente de la Watchtower, después de Knorr. Y me acuerdo haberles extendido la mano. Claro, yo había estado en Nueva York en 1964 y los había conocido, no a Franz, pero sí a Knorr y a Milton Henschel. Y yo tuve deseos de conocer a Frederick Franz. Y yo me acuerdo que mi hermano mayor, que tenía 2 años más que yo, me dijo: Franco, yo quiero conversar con Franz, que hacerle varias preguntas. Mi hermano mayor me llevaba 2 años y ya estaba en la universidad, y era muy inteligente, estaba en segundo año de universidad y yo estaba dando la media. Entonces me acuerdo que mi hermano me dice: oye, vamos a sentarnos ahí en la Plaza de Toros, que está sentado, ahí está Franz sentado, ahí pues, y quiero conversar con él, me voy a acercar. Entonces yo dije: yo te acompaño. Así que yo me acerqué, mi hermano hablaba perfectamente inglés, mi hermano mayor es norteamericano, nacido en Texas, en Austin, Texas, cuando mi padre estudiaba allá, era norteamericano de nacimiento, y bueno, se le acercó a hablar en inglés a Franz, y yo entendía todo inglés, porque yo sabía inglés desde el colegio, pues estudié en colegio británico. Entonces, y vi cómo algo le hacía preguntas muy interesantes, y Franz fue amable en contestarle las preguntas a mi hermano, y tuve oportunidad de estar a 2 metros de distancia de su cara, como escuchando como un jovencito lo que nos conversaba el señor Franz. Y eso lo guardo como un recuerdo vívido. Como también me acuerdo haber extendido la mano al señor Nathan Knorr, que estaba en ese momento con el siervo de la sucursal del Perú, el señor Donald H. Burt. Me acuerdo de él, cuando era joven, y cuando le dije: quiero saludar a Knorr, me dijo: ya, ven, te lo voy a presentar. Entonces Donald Burt me dice: este señor Franco Che se va a hablar. Entonces me dio la mano, fue amable, fue un caballero, ¿no? No tenía por qué no serlo un niño, ¿no? Un mocoso como yo. Entonces, reflexionando todo eso, todo lo que he vivido y he visto, en esa asamblea fue Nathan Knorr con Fred Franz justamente para anunciar este libro que ven ustedes acá, queridos amigos, y su discurso se llamaba, creo que se llamaba así como el título de este libro: Hijos de Dios en libertad. Así se llamaba, creo, en la asamblea, Hijos de Dios en Libertad, basados en este libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Y me acuerdo que él habló pues, del fin de los 6.000 años de la historia humana, que entonces todo el mundo estaba interesado, la asamblea llena, y al final, cuando terminó su discurso, que fue el discurso principal, que fue el día domingo, me acuerdo que estaban todos estos libros puestos ahí afuera de la asamblea, en las ya a disposición del público para que los hermanos la compraran, porque tenían que pagarla en ese momento, no era que donativo voluntario, que ocurrió eso, ese cambio fue en 1980 más o menos, o 1990, ya, 1990 fue el cambio de venta a donativo voluntario, fue en 1990, pero en la época de 1967, cuando yo era testigo de Jehová, un mocoso testigo de Jehová, tenía que pagarla, tenía precio. Tenía que pagárselo al siervo de literatura, que estaba ahí en una mesa grande, lleno de estos libros, así como cerros. Y la gente asustada porque acá se anunciaba pues, lo que había dicho en el discurso el señor Franz, de que los 100.000 años de historia humana acabaría en 1975 y que para ello teníamos que venir al Majadón para entrar al milenio, que empezaría en el otoño de 1975. Todos estos libros se agotaron. Y ahí estaba pues el siervo de literatura con otros hermanos ayudando a vender estos libros que tenían cajones ahí para todo el auditorio que había asistido para escuchar ese mensaje importante de un Armagedón a puertas. ¿Se dan cuenta? Y en este libro y en ese discurso, el señor Franz emula al señor Rutherford diciendo que el tiempo se ha acercado, tal como dijo el señor Rutherford cuando decía que el fin del mundo venía para 1925, diciendo: el tiempo se ha acercado. Y también el señor Franz dijo lo mismo: el tiempo se ha acercado, hermanos, y el Armagedón está cerca. Pero ¿qué cosa más dijo el señor Franz en ese discurso? Que también emulaba la misma mentira del señor Rutherford. 50 años después de 1925, es 1975.
se esperaba que la Armagedón se cumpliera, o Franz pensaba que la Armagedón se iba a cumplir en 1975, es decir, 50 años después de la fallida fecha del fin de Radagón para 1925. Le voy a poner una atalaya de 1967 con respecto a lo que decía el señor Franz, que tenía que ver con esto que ya venía anunciando desde el año anterior, en 1966, en este libro. Yo quiero mostrarles ahora a ustedes esta atalaya en pantalla para que vean cómo son estos mentirosos, estas ratas mentirosas de falso profeta. Y quiero leerles a ustedes qué cosa dijo el señor Franz en esta atalaya publicada en 1967, cuando ya empezó esta campaña, que no se llamó la que se, debió llevarse también la campaña de los millones, ¿ah? ¿Eh? Debió llamarse también la campaña de los millones, como hizo Rutherford. Y le voy a decir por qué. Porque esta fue una campaña que duró no tanto, más que la de Rutherford, que empezó en 1918 hasta 1925, fueron 7 años. Esta fue una campaña de casi 10 años. Muy parecida a la de Rutherford. Titulada también, debió titularse la campaña de los millones. ¿Y por qué digo eso? Vamos a ver qué nos decía él en la tarea que voy a mostrar de 1967 a continuación, y que voy a leérselas a ustedes porque resulta muy patética y es necesario que ustedes sepan qué es lo que decía este sinvergüenza, pues. Vamos a ir acá. En esta tarea del 15 de julio de 1967, dice: el cumplimiento moderno del denario. El señor Franz, en 1967, en esta atalaya, porque él era el oráculo, no olviden, el oráculo de la Watchtower, quien preparaba el elemento espiritual que acá está publicado, fue Franz que dijo esto. Dice: el viernes 8 de septiembre de 1922, que se designó el día de la segunda asamblea internacional de los estudiantes internacionales de la Biblia en Cedar Point, Ohio, el presidente de la sociedad Watchtower dio un discurso inolvidable que se basó en el texto bíblico de Mateo 4:17: el reino de los cielos se ha acercado. Claro, porque él estaba profetizando ya el fin del mundo para 1925, y este es el año 1922. Recuérdense que el discurso "millones que ahora bien jamás morirán" se comenzó a dar desde 1918 hasta 1925, como lo hemos visto claramente. Entonces, en 1922 seguía esta campaña de los millones de por parte de Rutherford, diciendo que en esta segunda asamblea que se estaba dando en Cedar Point, Ohio, el señor Rutherford, presidente de la sociedad, dio un discurso inolvidable que se basó en el texto de Mateo 4:17, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, 5 o 6 párrafos antes de concluir el discurso, declaró el presidente J.F. Rutherford: ¿por qué entonces entregar el mensaje a los que no entienden? ¿Oirá alguno? El profeta del Señor contesta: saca al pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos. Claro, eso parece justo, parece apropiado, pero ¿realmente tendrían algo que entender las personas, oír esta mentira? Que el reino de los cielos se había acercado y que millones que ahora viven jamás morirán, porque el fin del mundo vendría dentro de 3 años más para 1925, en esta asamblea de 1922. Porque esta fue la campaña de los millones, que fue un discurso que dio el señor Rutherford desde 1918 hasta 1925. De eso no hay duda. Entonces, realmente la gente tendría que entender, tendría que oír a este profeta falso y sacar a ese pueblo ciego que tiene ojos y son sordos, a pesar que tienen oídos. Realmente fueron sordos, fueron gente que no entendían, o fueron gente que realmente no creían en un falso profeta como fue Rutherford. ¿Estaría Jehová detrás de esta mentira, como pretende la Watchtower en 1967 tratar de hacer una defensa a Rutherford acá? Pero veamos qué cosa nos dice después el señor. Miren ustedes qué nos dice el señor Franz seguidamente. Vamos a ponerlo por acá. En esta misma atalaya que ven ustedes en pantalla, del 15 de julio de 1967, bajo el mismo tema del cumplimiento moderno del denario, miren lo que dice el señor Franz un año después de publicar este libro. Dice:
Así vemos que los de la clase del templo se designan claramente como los testigos del Señor en este tiempo. En este tiempo. Para llevar un mensaje de consolación a la gente de que el reino de los cielos ha llegado o se ha acercado, y que millones que ahora viven jamás morirán. Así se ve que Dios se propone que su nombre sea engrandecido, que la gente sepa que Él es el Señor. Así vemos que Dios se propone tener un pueblo en la tierra en este tiempo de tensión, claramente señalado como separado y distinto de todas las demás, manifestándose como testigos de Él, impávidamente proclamando el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense lo que dice el señor Franz, para complementar cuando dijo de que en 1922 el señor Radford le había dicho que el tiempo se ha acercado, y no se había acercado nada, porque el fin del mundo para 1925 no ocurrió. Millones de personas que vivieron esa época ya están todas muertas en la actualidad. Pero el señor Franz pensaba lo mismo, y él habla acá en este artículo de él mismo como esa clase del templo. Es decir, que esta clase del templo designa claramente como los testigos del Señor en este tiempo. En este tiempo, está hablando del tiempo de 1967, para llevar un mensaje de consolación a la gente de que el reino de los cielos ha llegado. Claro, y hemos visto que en este libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, él está hablando de que los 6.000 años de la historia humana culminarán en el otoño de 1975, y que en ese mismo otoño entraríamos al milenio, que ya se había acercado el inicio del reino milenial, que el tiempo se ha acercado, decía. El tiempo, lo vemos acá, y que ellos estaban un mensaje de consolación, que se refiere pues a Franz con su librito acá, en el tiempo actual, dice, en este tiempo, que estos testigos del Señor, que son la clase del templo, están encargados de anunciar, dar consuelo a la gente, como profeta del Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. Esta vez ya no para 1925, pues, sino para 1975. Y diciendo otra vez, la misma cantaleta, y que millones, vean ustedes, y que millones que ahora viven, jamás morirán. Así se ve que Dios se propone, ahí dice, que su nombre sea engrandecido, que la gente sepa que Él es Señor. Así vemos que Dios se propone tener un pueblo en la tierra en este tiempo de tensión, claramente señalado como separado y distinto de todas las demás, manifestándose como testigos de Él, impávidamente proclamando el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Como vemos, queridos amigos, el señor Franz, en el año 1967, había escrito este libro diciendo que sin duda alguna, los 6.000 años de la historia humana culminarían en el otoño de 1975, y que en ese momento, y dijo la fecha de 5 de septiembre de 1975, el día de Armagedón, para entrar al último día de 1.000 años en el milenio, para el milenio, para ello tenía que llegar el Armagedón. Y como el reino se había acercado, porque faltaban pocos años cuando publicó este libro, faltaban 9 años nada más, o 10 años, para que, 9 años para que viniera Armagedón, 1975. En 1967 faltaban 8 años para Armagedón, y él decía, 8 años indica que el tiempo se ha acercado, porque en el otoño de 1975 viene el Armagedón. Entramos al milenio, el milenio, que es el reino de Dios, el reino de 1.000 años, se ha acercado. Y millones que viven ahora, en la década de 1960, no morirá jamás, lo vuelvo a repetir. Y es el mensaje que daba esta clase del templo, que eran los testigos de Jehová, que impávidamente anuncian este mensaje de esperanza para la humanidad, que el Armagedón viene en 1975 para entrar al milenio, que ya se ha acercado, y que millones que ahora viven jamás morirán. Entonces, le hemos leído, en 1967 el señor Franz recuerda al señor Radford de su profecía, diciendo que el reino se ha acercado.
Y viene Francis y dice lo mismo, repite las mismas palabras: el reino se ha acercado, y que impávidamente los testigos de Jehová, la casa del templo de hoy, de la actualidad, del tiempo moderno, de ahora, están con ese mensaje consolador, predicando y anunciando al mundo que el reino de Dios se ha acercado. Lo hemos leído con pruebas en la atalaya que les he mostrado, y acá está escrito justamente lo que él está afirmando en esa atalaya de 1967, justamente el año siguiente, en este libro. Cuando uno ve en retrospectiva, nos damos cuenta que esta organización de la Watch Tower se ha pasado dos cosas. Primero, anunciando falsamente fecha del fin del mundo. Primero con Russell en 1914, para 1914. Después con Radford para 1925 y después para 1941, ambas fechas fallidas. Después hemos visto la patinada, la metida de pata del señor Fred Franz, que también se hizo él mismo, un asno de sí mismo, tal como lo confesó Radford, y no aprendió la lección que lanzar fechas de fin del mundo es un error. Es un error. Se olvidaron que el día y la hora no lo sabe nadie, ni Jesús. Y que esto está en la sola potestad de Jehová, del Padre Jehová, o de Yahweh, del Dios Todopoderoso, y que Él es el único que sabe cuándo va a ser la fecha y que enviará a su Hijo para ser armado. O sea, la Guasta se olvidó de eso y pensaron que podían ser más papistas que el Papa, por decirlo de algunas maneras. Creyeron que ser más Jehová, más jehovistas que Jehová Dios, y que ellos sí podían saber, sabiendo que no podían saber la fecha. Y se lanzaron y aventuraron a lanzar fechas falsas del fin del mundo, contraviniendo lo que la Biblia dice, que el día y la hora no lo sabe nadie. Pero ellos dijeron, ¿qué importa lo que diga Dios? Nosotros estamos por encima de Jehová Dios, y nosotros sí sabemos la fecha. Y se aventuraron, quedaron como unos payasos, como unos falsos profetas convictos y confesos, sin lugar a dudas, los más grandes falsos profetas del siglo XX de esta región falsa. ¿Y qué cosa aprendimos con esto, con el paso de los años? Que nosotros nos olvidamos lo que dice la Biblia con respecto a la Biblia nos dice claramente, cuídense de los falsos profetas. Y para ello les voy a enseñar a ustedes un texto bíblico que uno ha debido analizar, y quizás cuando uno lo analiza en retrospectiva se queda pensativo viendo lo que ha sucedido. Vamos a buscarlo. Y se encuentra, queridos amigos, en el libro de Lucas. Veamos acá el libro de Lucas, capítulo 21:8. Y dice así, dijo, cuidado, dijo Jesús. Cuando a Jesús le preguntan, dijo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y del fin del mundo? Jesús arranca a contestar, dice Jesús, en Lucas 21:8, como sigue: cuidado que no los extravíen, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre y dirán, yo soy ese, y el debido tiempo se ha acercado. El tiempo se ha acercado, no vayáis en pos de ellos. Entonces me dije yo, caramba, ¿cómo se cumple esto en la Watch Tower? Que tanto raro, como hemos visto, Franz anduvieron con este anuncio de esta campaña de predicar, como dice, impávidamente, anunciando al mundo que el tiempo del reino de Dios se ha acercado. Y dije yo, mira, ve cómo ya Jesús lo había advertido en Lucas 21:8. Dijo, cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre y dirán, yo soy ese, y el debido tiempo se ha acercado. No vayan en pos de ellos. Le dije, caramba, efectivamente, como lo hemos visto en esta tarea de 1967, tanto el señor Rutherford como el señor Frederick Franz, anduvieron predicando y anunciando que el debido tiempo se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado. Le dije, carambas, pero Jesús nos dice, no vayan en pos de ellos, y muchos fuimos en pos de estos sinvergüenzas. Pero muchos dirán, pero ¿cómo es eso que
dirá aquellos que vendrán y dirán, yo soy ese, o sea, Cristo está diciendo, cuidado, muchos vendrán en la base de mi nombre y dirán, yo soy ese. La pregunta me dirán ustedes, bueno, está bien, la Watchtower dijo y anunció que el tiempo se ha acercado y que el reino de Dios se había acercado, pero ¿qué hay de yo soy ese? Es decir, Cristo está diciendo, cuidado, que muchos dirán, yo soy Jesús. La verdad. La Watchtower publicó un artículo que yo quisiera analizarlo con ustedes, queridos amigos, que está en una atalaya en inglés, que voy a mostrar a continuación, queridos amigos. Lo voy a leerlo y se lo voy a traducir. Esta es una atalaya en inglés porque no lo tengo en español. Entonces muchos dirán, bueno, está bien, han dicho, el reino de Dios se ha acercado. Y eso estuvo predicando la Watchtower, tanto con Frank como en la época de Radford, anunciando que el tiempo se ha acercado. Pero ¿qué hay de que Jesús dice, y muchos dirán, yo soy ese, refiriéndose a Jesús, me dan en base a mi nombre, diciendo yo soy ese? Y dije, ¿dónde puede haber algo de eso, que los testigos hayan dicho que yo soy ese? Y dije, lo encontré muy fácilmente en una atalaya que está en inglés, del primero de mayo 1959, en la página 269, párrafo 7, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente. Lo voy a decir en inglés, lo voy a leer en inglés y luego lo voy a traducir. Dice, to hold to the headship of Christ, it is therefore necessary to obey the organization that he is personally directing. Doing what the organization says is to do what he says. Resisting the organization is to resist him. Y acá la Watchtower dice lo siguiente. Para sujetarse al liderazgo de Cristo, es por lo tanto necesario obedecer la organización que él personalmente está dirigiendo. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que él dice. Resistirse a la organización es resistirse a él, a Jesús. Aquí vemos que la Watchtower está diciendo, yo soy la verdad. Toma la posición, yo soy la verdad, diciendo, lo que nosotros decimos es lo que Jesús dice, y no hacernos caso a nosotros es resistirse a Jesucristo. Aquí vemos que la Watchtower está diciendo, yo soy ese, lo que nosotros decimos es lo que Jesús dice, y Jesús me está divirtiendo, cuidado, que verán muchos en base a mi nombre y dirán, yo soy ese, lo que yo digo es lo que Jesús dice, y resistirse a mí es resistirse a Jesucristo. Y la Watchtower está diciendo justamente eso, diciendo que para sujetarse al liderazgo de Cristo es por lo tanto necesario obedecer la organización que él está dirigiendo personalmente. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que él dice, y resistirse a la organización es resistirse a Jesús. Por eso la Watchtower se hace llamar como la verdad, que es un término que solamente corresponde a Jesús, porque él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy el camino y la verdad, Jesús. Pero la Watchtower se hace llevar como la verdad. ¿Qué tipo tiene usted, hermano, de la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿Cuánta gente más va a venir a la verdad, a formar parte de la verdad? Todos los días ya saben, y lo saben muy bien, que cuando la Watchtower usa la verdad, ¿qué tipo tiene el hermano Juan en la verdad? Se está refiriendo no en Jesucristo. ¿Qué tipo tiene la mano en Jesucristo? No se refiere a eso. Se refiere a la Watchtower. ¿Qué tipo tiene la mano en la verdad? Es decir, verdad es igual a la Watchtower, no a Jesús. Entonces, hemos visto claramente que la Watchtower, y eso lo analicé después, había cumplido justamente con lo que Jesús había dicho. Cuidado, cuidado. Vendrán muchos en pos de mi nombre diciendo, yo soy ese, yo soy Jesús. Y además, estarán anunciando, el tiempo se ha acercado, es decir, el reino de Dios se ha acercado. Y me di cuenta que la Watchtower cumplió con esas dos cosas, que Jesús ya había advertido. No vayáis en pos de ellos, nos había advertido. Sin embargo, mucha gente fue en pos de Radford y de Franz y tuvieron que sufrir el fiasco. Debe no haber cumplido sus expectativas o las expectativas que le dio la Watchtower, no la de ellos, la expectativa que la Watchtower le puso en su mente de un reino a puertas que se había acercado y que muchos, como hemos visto, tanto Radford y Franz dijeron, millones que ahora viven no verán jamás.
Entonces, para culminar, esta también fue una campaña de los millones, que se inició en 1966 hasta 1975 vendiendo este libro de basura, que ahora está escondido, ni siquiera lo menciona en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. Ponen muchos libros, pues dice, me da ustedes que este no está en la biblioteca del CD-ROM. Si usted ve en el CD-ROM último, el actualizado, al 2019, el actualizado, de todos los libros que ponen, este está omitido. Porque en este libro también fue, al igual que el libro, el folleto, Millones que ahora viven jamás morirán, este también fue casi lo mismo, porque el señor Franz dijo que el tiempo se había acercado, que en 1975 empezaría el reino, milenial, el séptimo día de mil años, con el reino, para ello tenía que venir a Magedón, y que millones de personas que vivían ese entonces no morirían jamás. Fue dos campañas de los millones que se iniciaron, una en la época del señor Radford de 1918-1925, y la otra del señor Franz, como hemos visto en la tarea de 1967, que hemos visto diciendo que ellos, como el templo de Dios, que eran los testigos de Jehová, eran tan encargados de dar un mensaje de consolación y decir a la gente que millones que ahora bien jamás morirán. Y le hemos visto en esta tarea de 1967. En los tiempos modernos, los testigos de Jehová actúan dando un mensaje de consuelo a las personas y andan predicando impávidamente que el reino de Dios se ha acercado y que millones de personas que ahora bien jamás morirán. Esto es realmente para meditar, ya que Jesús había advertido muy claramente. Dice, cuídense que nadie los extravíe, porque muchos vendrán en base de mi nombre y dirán, yo soy ese. Lo que yo digo, lo que Jesús dice, y rechazar a mí, es rechazar a Jesucristo. ¿Quién dijo eso? La Watchtower, tal como lo he probado. En esta tarea de 1959 en inglés. Y también dijo, como hemos visto en las tareas de 1967, donde se dice que tanto Radford como Franz estaban seguros que sus fechas se iban a cumplir y que el tiempo se había acercado y que millones de personas que ahora vienen jamás morirán. Ambos dijeron lo mismo. Bueno, queridos amigos, antes de dar ya ir terminando este video, quiero recordarles que en la época del señor Nathan Knorr, cuando entró a la presidencia en 1942, dos años después de estar ejerciendo el cargo de presidente de la sociedad Watchtower, él también publicó un libro titulado El Reino se ha acercado, también con este cuento de que el tiempo se ha acercado para el establecimiento del reino. Seguía él también cumpliendo lo que Jesús había dicho, que andarían anunciando el reino se ha acercado y yo soy ese, y Jesús advirtió contra ellos. Este es un libro de 1944, un libro publicado en español en 1947. En este libro pues se anunciaba que el reino de Dios se había acercado, que el tiempo estaba cerca. Tal como dijo Jesús en Lucas 21:8, cuidado que no los extravíen, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre y dirán, yo soy ese, y el debido tiempo se ha acercado. No vayan en pos de ellos. ...55 años antes del libro que hemos mostrado, de 1944... ...55 años antes, el pastor Russell también insistió en lo mismo, publicando este libro en 1889... titulado El tiempo se ha acercado. The time is at hand. El tiempo se ha acercado, es decir, el tiempo para el inicio del reino se ha acercado, tal como Jesús predicaba. El tiempo se ha acercado, es decir, que el reino se ha acercado. Y este es un libro publicado, pues, vemos acá, muy claramente. Dice acá la fecha, muy claramente, 1889, por The Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, New York, United States of America. Este es un libro publicado por Pastor Russell. Y también se cumplieron las palabras de Jesús en Lucas 21:8. Cuidado, que no nos extravíen, porque habrán gente que diga, yo soy ese, es decir, yo soy Jesús, y el tiempo se ha acercado.
Y vemos que esto se viene cumpliendo desde el pastor Russell, cuando fundó la sociedad Watchtower, oficialmente en 1884, 5 años después publica este libro, en 1889, titulado El tiempo se ha acercado. Y hemos mostrado más que suficientes pruebas de que la Watchtower cumplía pues con esa advertencia de Jesús. Cuidado que no se extravíen, porque vendrán muchos en base a mi nombre y dirán el tiempo se ha acercado. Y aquí vemos. The time is at hand. El tiempo se ha acercado. Mucha gente tuvo que sufrir las consecuencias, tanto de los años de 1925, durante la época del señor Rasmus, como en los años del señor Franz, cuando vieron que en 1975 no vino el fin del mundo. Mucha gente se quedó en la calle, sin trabajo, vendieron sus casas, se quedaron sin trabajo porque mandaron su trabajo para dedicarse a la predicación, porque creyeron en esta gente. Vendieron sus casas, se quedaron en la miseria. La guasa no les compensó el daño que les hizo ni les dio un centavo. Se quedaron sin chamba, sin casa, porque vendieron su casa para vivir por el tiempo que quedaba del producto de la venta de sus casas. Se quedaron en la miseria. Muchos jóvenes no fueron a la universidad, no estudiaron, muchos no se casaron porque supuestamente no valía la pena casarse porque la razón estaba a puertas y no valía la pena dedicarse a una familia, sino a predicar como locos una falsa fecha del reino, del inicio del reino para 1975. Entonces, muchos sufrieron eso por no haber escuchado la advertencia que hizo Jesús acá en el libro de Lucas 21:8. No dejéis, cuidado que nadie los extravíe, porque vendrán a decir lo que yo digo y lo que Jesús dice, y resistirse a lo que yo digo y resistirse a Jesucristo. Esa es la guastaba que toma esa posición de Jesús, diciendo yo soy ese. Por eso el Señor se hace llamar como la verdad. Y ahí cumple ese requisito que Jesús advirtió. Cuidado que vendrán muchos demás en mi nombre diciendo yo soy ese. Lo que yo digo, lo que Jesús dice, y resistirse a lo que yo digo es resistirse a Jesús. Toma la posición de Jesús. Y eso dijo, hijo la guastaba. Era necesario sujetarse a la organización y obedecer, porque lo que yo digo es lo que Jesús dice. Y no hacerme caso es irse contra Jesucristo. Y cumplió ese primer hecho que decía Jesús, cuidado, que me da mucho que dan en mi nombre y dirán que yo soy ese, o sea, yo soy Cristo. Y la segunda, y ya lo hemos visto, y le dirá, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. La Watchtower cumplió eso, esos dos puntos. Dijo, yo soy ese, y el tiempo se ha acercado. Y ya Cristo lo había advertido. Cuidado, que muchos vendrán en base a mi nombre, y dirán, yo soy ese, y el tiempo se ha acercado. La Watchtower empezó pues con la campaña diciendo, yo soy ese, y el tiempo se ha acercado. No vayáis en pos de ellos. Pero mucha gente no escuchó, no se percató, no se puso a prestar atención a lo que la Watchtower estaba haciendo, y que eso estaba viviendo, vean bien, cuidado, muchos vendrán a decir, lo que yo digo, lo que Jesús dice, y resistirse a lo que yo digo, es lo que resistirse mismo a Jesús. Eso es como decir que soy ese. Y andarán diciendo que el tiempo se ha acercado y millones que ahora viven no jamás morirán. No vayáis en pos de ellos, si no se dieron cuenta de ese detalle, y sufrieron las consecuencias si no habían hecho caso, porque muchos perdieron sus casas, sus trabajos, se comieron la plata de la venta de su casa, porque estuvieron viviendo del producto de la venta de su casa, pagando un alquiler. Mientras tenía la mejor pavimento 75, hicieron unos cálculos matemáticos que esa plata de la venta de su casa alcanzaría para pagar un alquiler y para poder comer, para dedicarse al servicio, para dedicar para salvar a más personas. Muchos jóvenes no estudiaron en la universidad porque no valía la pena. ¿Para qué va a ser una universidad, una carrera, si está a la vuelta de la esquina? Y se dedicaron a predicar como locos por su fe ciega en hombres, que eran unos falsos profetas, unos mentirosos, engañadores. Se quedaron sin profesión, sin nada, ninguna preparación para enfrentar la vida, y otros no tuvieron hijos, no se casaron, porque la guasta dijeron que no valía la pena. Entonces el mismo testigo de Jehová, ya con esto le quiere demostrar que esta religión es ultra falsa, y no siga usted detrás de ellos, que siguen con el mismo cuento de que el tiempo se ha acercado, falta poco para que venga la gran tribulación y empiece el reino, y siguen con esa cantaleta para tenerlos ustedes sometidos. La Watchtower, al igual que engañó a los abuelos de los testigos de Jehová, están dispuestos a engañar a los hijos
Y si engañó a los hijos, también engañará a los nietos de ahora, que son los jóvenes de ahora, son los nietos. Engañó a los padres, que sean la gente de mi edad, y engañó a mi papá también. Quizás hasta los bisabuelos. No, ¿permitirá usted que también los engañen a ustedes? No, pues. Como decía Galileo Galilei, quien no analiza la historia, quien no ve en retrospectiva la historia, está condenado a repetirla. ¿Repetirá usted Plato, que Dios mío, este tío, y se va? ¿Verdad que no? Bueno, miren este video y envío un abrazo a todos ustedes de mi parte y será hasta la próxima. Muchas gracias.